Angélica Alvarado Juárez toma protesta como presidenta municipal de Huejotzingo. Con la presencia de los diputados locales Gabriel Biestro y Vianey García, así como de la diputada federal Lisset Sánchez y el ex candidato a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa. Me procedo a cederme el uso de la palabra al ciudadano cívico municipal para la toma de protesta de ley correspondiente a la presidenta municipal del municipio de Huejotzingo, Puebla. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes a todos los presentes por estar aquí. Ciudadana Angélica Patricia Alvarado Juárez, protesta usted en guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal y las demás disposiciones que de ellas emanen, así como desempeñar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia el cargo de presidente municipal del municipio de Huejotzingo, Puebla, que el pueblo le ha conferido. De no ser así, que México, Puebla y el municipio de Huejotzingo se los demanden. Muchas gracias a todos y pueden tomar asiento. Angélica Alvarado resaltó el compromiso adquirido con la población de trabajar en unidad, siendo una presidenta de tiempo completo, con dedicación y disciplina, e invitó a trabajar juntos por Huejotzingo, ya que unidos somos más fuertes, expresó. El quehacer del presidente, de la presidenta municipal, de los regidores, de los distintos funcionarios, la verdad se veía muy cortito a las necesidades de la población, porque yo entiendo que ya vivimos en un 2018 donde demandamos de funcionarios públicos cada vez más capacitados, y Dios no se equivoca cuando te pone en el camino en distintas áreas. Recordemos, claro que sí, unidos somos más fuertes. Muchas gracias. Señoras y señores, fuerte el aplauso para nuestra presidenta municipal constitucional de Huejotzingo, Puebla, que en estos momentos da su primer mandato ya como presidenta constitucional. Señoras y señores, tu amigo Saúl Martínez, gracias por permitirme entrar hasta sus hogares.